Amigos, llegó el día. Efectivamente, he hackeado FC25. No. Me salió una cuenta atrás de 14 horas. Y el DJ Mario, toda esta gente los tiene ya. ¿Por qué? Me siento venido a menos. De hecho, a partir de ahora ya no voy a jugar a FC25. Va a ser todo puro cine. Red de Redemption 2. Ahora en el canal. Nada, tío, en verdad venimos aquí a terminar ya la historia de Sam Callingham. Hoy creo que va a ser el último capítulo que subamos de él. ¿Por qué? Porque sale mañana FC25. Tenemos ya acceso en 14 horas prácticamente. Que va a ser hoy a las 12 de la noche. Así que mañana voy a estar ya como un perrazo. Supongo que haré directo en Twitch. Jugando a FC25. Carrera, unos partiditos, ver qué tal, qué ha cambiado, qué hay de nuevo y ya está. Entonces creo que si este vídeo no llega a 20.000 visualizaciones y 3.000 likes, Sam Gallingham ha muerto aquí. ¿Por qué? Porque esta serie tampoco la está viendo muchísima gente. La están viendo los reales del canal, que ya es suficiente. Pero obviamente contenido FC25 yo creo que lo va a ver muchísima más gente porque le interesa más. Entonces, hoy hasta donde lleguemos con Sam Gallingham. Si terminamos la temporada, chill. Si no... Pues hasta aquí. Ha sido un viaje bonito. Tenéis que quedaros con eso. La ECA Cup la vamos a jugar contra el Fleetwood y teníamos eh, la carba contra el Manchester City. Así que cuidado. Estamos destrozados, tío. No tenemos resistencia ni, 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 bueno, ni para ir con tu prima tenemos resistencia ahora mismo. Así que solo pienso en ganar este partido, en meter dos golitos e irme a descansar. Y no sé qué le pasa también a mi micrófono, tío, que lleva unos días como que suena bastante mal. Lo estoy intentando solucionar, ¿eh? No sé si esto sonará bien o mal. He estado tocando cosas. Espero que vaya ya bien. Hostia, tío, que me... Pero ¿qué haces quitándome la pelota, tú? ¿Quién que crees el personaje principal de este modo carrera. Y no sé, espero que vaya bien, tío, pero me raya la vida, macho. Dame verdad? La... Buena. Y desde acá. Y ya está, tío, joder. Si es que la vida es simple. Nos rayamos demasiado, yo creo, ¿eh? A sus órdenes. Buena, recuperas, Dao. ¿Qué cojones he hecho? Ah, no, pues lo he hecho bien. Pero para eso, Yata, sigue corriendo por la pelota. No te quedes mirando cómo me tiro al suelo. Bueno, buen descanso. Ahí se va Iñaki Williams, chicos. A ver si marcamos el segundo y lo vamos ya a tomar por culo. Porque no paro de pensar en el Manchester City, que nos va a reventar. Yo, todo ilusionado por el Manchester City. Realidad, me van a meter 17-0. Y a los 5 minutos voy a querer que pare el videojuego. ¿Estoy? Buenísima. Buena descarga. Ay, creía que no iba a haber nadie aquí. ¡Ah! Dale, Yata. Ahora sí. Ahora sí. Hostia, ha cagado muchísimo el Fleetwood, eh. Ha cagado muchísimo el Fleetwood. ¡Cago, cago, 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 cago! No me puede fallar esa vaselina, por Dios. No me puede fallar esa vaselina Ahí estaba el 2-0. Hemos cagado, tío. ple, ¡Hostia, tú! ¡Cómo vienen! Buena. Vale. Hostia. Y ahora por acá. ¡Toma! Ahora sí, joder. Ahora sí, coño. Venga, no, vamos a tomar por culo ya que solo pienso en el Manchester City. A por Pep. Simulamos hasta el final. Bueno, eso se quedó 0-2 y nos dan el of de match. Se viene Carabao Cup, Notts County contra el Manchester City. 47 goles, eh, y yo me reía de los 31 que me pedían. Tío, quiero cobrar más, por el amor de Dios, tío, cobro 16.000 euros. Es que es una mierda. Y valgo 156 millones. Es que el, el dueño del Notts County, yo creo que está como loco por vendernos ya. No vende, cierra el club, es multimillonario y fuera. Trainamento. ya por el Manchester City. Estoy full, eh. Que sea lo que tenga que ser, tío. Nos van a destrozar. Puede ¿Podemos meter algún gol? También puede. ¿Podemos ganar? También puede pasar. Puede pasar que se confíe Pep Guardiola y que saque un equipo de suplentes. Como Hakimi, que está ahora mismo en el Manchester City que seguro que es suplente. Como Halan, que está en el Manchester City que seguro es suplente. O como este man, que casi nos mete gol ya. Va, voy a venir aquí a recibir la pelotita. Porque mi equipo yo creo que se va a hacer caca contra el Manchester City y solo estoy yo. A ver si tocamos la pelota ya, porque creo que todavía no la hemos tocado. <laughs> Fuera coñas, eh. También no hemos tocado la pelota, macho. <laughs> Minuto 14. Actualización. No he tocado la pelota. ¡Ah! Menos mal. Hostia, creía que Halandi iba a hacer de las suyas. ¿Qué hacéis? ¡Sois bobos! Vale, bien, bien, bien. Bien, bueno, 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 bueno. Se viene. Aparta. Aparta. Que es mi momento. Ya está. Confío en ti. En las buenas y en las malas, hermano. ¿Qué cojones haces, Yata? Cagamos, ¿verdad? Uf, casi cagamos. ¿Amarilla por qué? ¿Amarilla Foden? Por ser inglés. Me gusta. Amarilla por inglés Ah, por esa que le hizo a nuestro manín Por favor, ¿puedo tocar la pelota? Por favor, ¿me la dejáis tocar? Aunque sea un poquito Aunque sea un poco, tío Por favor <laughs> Por favor, déjamela tocar, tío O sea, ya basta, ya basta Quiero jugar a este juego yo también, tío Golazo, ¿no? Casi Dámela Cuachi, ¿puedo tocar la pelota? Vale, toqué la pelota Y ahora... ¿Y ahora? ¿Y si te invito a una copa? ¿Y me acerco a tu boca? ¿Me darías el derecho? ¡No me dio el derecho! ¡Ay, señor, casi! Buenas, señor. Nos puede dejar a blotar. Muchas gracias. Buenísima. ¿Quién la quiere? ¿Quién la quiere? ¿Quién la quiere? Chicos, no me lo creo. No me lo creo. No me lo creo. El hijo de Luis Díaz. Vamos, el hijo de Luis Díaz. La esperanza y este partido es lo último que se pierde, banda. Y pita al árbitro el descanso, increíble. ¡Ay, jalándome me vas a joder la vida, ¿verdad? No es la primera persona con pelo rubio y largo que me jode la vida, banda. Quien entendió, entendió. Me meto por dentro. ¡Me salgo por fuera! ¡Lo maté a semán man! ¡Yata! ¡Yata! ¡Vamos! Nadie creía en nosotros, tío, y ahí estamos. Hostia, ¿tú qué asistencia? Dos asistencias llevo ya. Hay que mantener la concentración, tío. Decidme, por favor, que este partido es solo de ida. Que no hay vuelta. Que es, es, es único, ¿sabes? Por favor, necesito que sea único. Como sea único, pff, me, cago, me cago vivo, ¿eh? Os juro que tengo un derrape en los cartoncillos ahora mismo. Ni de coña, ¿verdad? ¡Ay, ay, 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 ay que, que estoy temblando y todo. Sale Grillis, tío. Buah, Cagamos. Por Robertson. Sale a por todas, Guardiola. Es momento. ¡Uy! ¡Uy! ¡Qué pérdida! ¡Ay, qué perdida! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Pu, pu, pu, pu! Sí, señor! Hostia, no me la creo, tío. 3-1. 3-1, no me lo creo. Para vosotros, jugadores. Dios mío, tú. ¿Cómo juega el Footlooker? Absoluto cine esto, ¿eh? Fíjate cómo meto aquí hasta adentro. La calmita. Y Ederson a mamar pinga. ¡Oh! Dios mío de mi vida, tú. Ahora sí. Ya está, tío. Ya está. Si no, me la he hecho yo, tío. ¡Humildad, caballo! Vaya contra, tío. Hostia, tú, un 4-1 al Manchester City. ¿Qué está pasando? ¡Ay, camarón se va! ¡Ole, camarón! ¡Ole! ¡Bien hecho, niño! ¡Entra Lexby! La verdad es que el partido estuvo igualado hasta que empezó, ¿eh? Porque ya una vez que empezó el Notts County el Foodlooker FC, es una absoluta barbaridad. Lo bueno de este modo carrera es que estamos comprobando que da igual la valoración que tengan tus jugadores. Si, si tú estás en el campo en un modo carrera, es muy complicado que tu equipo pierda, básicamente. Porque en real, lo estoy jugando en leyenda, apenas sin tocar sliders, Solo tengo sliders para rollo, velocidad y, y poquito más. Para que parezca un poco más realista el tema de carreras, o sea, que no sea un correcaminos el juego. Pero. O sea, no sé, tío. A ver, también te digo, ¿eh? les estamos pillando unas contras que. que es que mira. Mira qué contras les estamos pillando, tío. ¿Qué hago aquí? ¿Le meto doblete? Pues lo meto doblete, ¿sabes? Hostia. Hostia, qué perro, cómo ha salvado, ¿eh? Bueno, lo pudimos tener, banda, pero ahí está. Lo pudimos tener la manita, el 5-1, pero 4-1 se ha jalado Pep Guardiola como un rey mago. Reconocimiento brutal a este equipo, tío. La verdad, tenía 0% esperanzas de ganar este partido. Creía que nos iban a reventar de una manera brutal, pero sin cariño y sin amor. Y al final, pues mira cómo es el fútbol, papá. Se aplaude. Cierto, dos asistencias y un gol. Si no está Guardiola ahora mismo, tirándose de los pelos. Perdón que no tiene. Y queriéndonos fichar a base de talonario, no entiendo qué pasa. Pa' adentro. Yo solo espero que no haya vuelta, tío. Yo creo que no hay vuelta, ¿eh? Vamos a verlo en calendario. Me cago en la hostia, sí que hay vuelta, tío. Cagamos. Y en el Etihad, además. Mira, vamos a entrenar. Sinceramente, me da un poquito igual ya el tema del ascenso. Estamos segundos, eh. 54 puntos. Vamos a simular esto contra el boro. Yo quiero ir directamente ya a la vuelta contra Guardiola. Lo vamos a perder, ¿verdad? Lo perdemos. Es que en liga, cualquier cosa que simules, como somos inferiores, lo vamos a perder. Pero si lo juegas, lo ganas. Es que no tiene sentido. Vamos a resultar también contra este equipo de Championship 03. 3 es que nos pinta la cara a todo el mundo. Y espero no haber salido ahora del ascenso directo. ¡Ay, cómo nos lamentamos! Se viene la cara, baú, que estamos en semis. Hostia, Espérate, que estamos en semis. Nos tocaría contra todo. ¿Podemos ganar la cara, Bau? Hostia, que no sabía que eran semifinales. guau, guau, Se viene. Va, 1-4, tío. Si meto 2, simulo. O meto 1, simulo. Tenemos que asegurarnos la final y además en el Etihad, tío. Va a estar complicadísimo esto. Cuidado Cuidado No creo, ¿verdad? No creo Hay que dormir el partido, tíos Un gol es normal, tío Hostia puta ¿Cómo salen? ¿Cómo salen? Nos van a matar Hay que dormir el partido, tío Hay que dormir el partido Dormir el partido O, o tirarse un chirlazo No me va mal Intenta pasar el balón el, el, el entrenador está flipado, ¿no? Estoy rodeado de cinco Y me dice Intenta pasar, crack Gracias ¿Falta para nosotros? No, falta para el City, claro estaba el partido comprado No me acordaba Se acabó. Hasta aquí llegó el partido del City. Se acabó. Hasta aquí llegó el partido del City. ¡Dragón! ¡Ah! Dragón, tío. Tenía que haber tirado. ¡Buah! ¡Cómo recuperan ahora los perros! ¡Cómo se tiran, eh! Por favor, tiene que pitar el árbitro ya el descanso, eh. Tiene que pitar el descanso el árbitro. Si centra gol de Halam. Si centra es gol de Hallam. O no es Gol de Halam. Y es gol de este cabrón, tío señor. Tengo un derrape en el calzoncillo, tú. De color marrón además. Necesitamos meter un gol, tío. 3-4, ¿eh? Como nos metan otro gol, perdemos. ¿Abre este centriño. Nada, perfecto. Árbitro, pita el descanso, tío. Pita el descanso. Tenemos que ir a, a meternos un poquito de agua mágica de Michael Jordan, de Space Jam. Pita el descanso, tío. Agüita de Mike. Madre hermoso tío. Estamos cagados, ¿eh? Estamos cagadiños. ¡Oh! ¡Uf! Ahí podríamos haber robado. Estoy... Joder, tío, no salimos de nuestro puto área, de verdad. ¡Ay, que está Rodrigo también! ¡Ay, amiga, que está Rodrigo! Perfecto. Están todos ahora. Y lo peor es que no estamos tocando la pelota, fuera coñas, tío. O sea, casi nada. Y mira cómo nos la roban enseguida. Dámela. Joder, tío. Presión, 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 presión. Que están saliendo muy fácil. Vale, vale. Vale, inventen ahora. Haz algo, canutos. Por favor, canutos. ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Cómo me puede cambiar este subnormal? ¿Cómo me puede cambiar este subnormal? Ay, menos mal, menos mal, menos mal que se quedó esto así. Menos mal que se quedó esto así. Vamos a la final. Hostia tú, hostia tú. Digo, como nos lleguen a remontar, te lo juro que es el último partido que he jugado con el Knox County, eh. Si nos llegan a remontar por el cambio, hasta aquí. Ay, señor, menos mal. Nada, nos vamos a la final, tío. Nos vamos contra el Tottenham a la final. La final, tío, contra el Tottenham. Equipo que no ha ganado un título en su vida contra un cuarta, ¿sabes? Pff, nos van a ganar encima. Es que va a ser acojonante. Esto que es la FA Cup contra este equipillo, venga, vamos. ¿Hay global aquí o acabamos de empezar? Como quien dice. Joder, qué paradón. ¿Estoy? 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 ¿Quién viene, banda? Joder. ¿Este equipo quién es? ¿La Italia campeona del mundo? ¿O, ¿O qué pasa, tío? Porque es que de verdad roban muy bien la pelota. Venimos de ganarle al City y este equipo aquí estamos comiendo mierda. Mira, le tiran un caño aquí a mi compa, se van de mí también. Tengo que tirar de, de todos mis recursos, tío, para irme de esta gente. Toma. Estoy. Fake, fake tiro, fake shot. Pues se lo lee también, no pasa nada. ¡Mano! Pero fue gol, valió la pena. Y yo pidiendo la ley de la ventaja, tío. Qué mal compañero soy. A la ya tamajo. ¿Qué hace el portero? ¿El portero está así en italiano o qué? Venga, sácame, sácame amarilla, que lo estás deseando. ¡Sácame amarilla! Ya tienes tu minutito de fama, árbitro. Ya has salido conmigo en la tele, no te preocupes. Mira, mira, mira cómo subo, eh. Parezco un tren. Dámela. ¡Buenísima! Oh, caí como un palo. Ahora, cámbiame, cámbiame! El, el entrenador últimamente, le está cogiendo gustillo a cambiarme. ¿eh? Oh, otra vez que no. Último día de mercado. ¿Qué vamos a fichar? Absolutamente a nada. ¡Hostia! ¡Luis Suárez, tío, el colombiano! Se va de la Almería. 22 millones y medio. ¡Hostia! Va, tío, nos piramos de aquí. Train and Men. Seguimos todavía en ascenso directo, eh. Con un partido menos. Esto lo vamos a simular. De momento, como estamos en ascenso directo, no pasa nada. 3-2, joder. No ganamos un partido simulando, eh. Ni uno. Es increíble. Eh, Samu, es aburrido. Estás jugando todos los partidos, es aburrido. ¿Qué quieres que haga, tío? Es que luego en los comentarios me ponéis esas cosas. Es aburrido, juegas todos los partidos. ¿A qué cojones se juega entonces a FC25? ¿A simular 10 temporadas sin jugar un solo partido? ¿Os mola de verdad eso? No sé, tío. Y ahora sí que sí, de posiciones. Estamos solo a un punto de salir del ascenso directo. Hostia, Norwich con 60, tú. ¿Y cuándo tenemos la final? Acá tenemos la final. Final de la O Puede ser nuestro primer título. Queda mucha liga todavía, eh. Queda muchísima liga. Vamos a jugar contra el Swansea. ¡Quita, coño! Es imposible quitarle la pelota. Buena. ¿La gano? No la gano. Perfecto, me tiran al suelo. Como hierba, ¿y ahora qué hago? Pues ahora salir como el diablo. ¡Dale! ¡Dale! ¿Quién entra? ¿Quién entra? ¿Quién entra? ¿Dónde están mis delanteros? ¿Dónde están mis delanteros? Y vaya centro de mierda, por cierto. Vale, giro. Giro sexy. Giro suave, disparo. ¡Juhu! -huh! ¡Vaya misil! ¡Vaya misil tú! Este porterito, la verdad es que ha mamado bastante pinga, ¿eh? 30 metros, 121 de velocidad. Hostia tú. Es que es un misil esto. Estoy... Hostia. Carutos. No fuera juego, ¿eh? ¿Qué cojones haces rematando cabeza desde ahí, subnormal? No puedes rematar, tío. Meterte hasta adentro y rematar. Por cierto, si me disculpan... ¡Uh! ¿Cómo iba? Una puta polla, pero ¿qué está pasando aquí? ¡Uh, casi robo! ¡Roba! Buenísima. Humildad. Ay, le iba a dar el pase. Da igual, tío. No va a entrar. Es que no va a entrar, tío. Da igual lo que haga que no va a entrar, mira. Es que siempre da el larguero, tío. Es que, es que me da igual ya tirar las faltas. Siempre da el larguero, tío. O sea, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible, tío? Tómalo. Buenísima, tío. Ya está. Ya está. Me pido este partido. Me da asco tirar faltas ya. 2-0. Y fallo un penalti, además. Jódeme más. Contra el Bristol. Vale. 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 Muy bien. Otra asistencia. Aquí está Ganutos. Hostia, vaya centro. Tú cómo lo has puesto con el exterior. Ha sido súper raro, ¿no? Ha sido precioso el centro. Fuera coñas. Vale, giro por aquí. Esa es. Buah, es que ya venían para cubrir el zapatazo, eh. Y hay que empezar a, a hacer eso, tío. Cuando vengan, decir, no fucking way, eh, yeah, eh. Yeah. Guachi. Roja, 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 roja. Si es que muchas veces yo creo que si paro con la velocidad que llevo, es que expulsaría a muchísima gente, tío. ¿Qué cojones hace el árbitro cagándose conmigo? Pero tú eres payaso. O eres el circo entero. ¿Habéis visto cómo me ha mirado el árbitro? Uh, larguero, como siempre. Llegas, compañero Palmer. Buenísima, Palmer, tío. No vamos, 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 no si vamos. hasta el final. 0-2, perfecto. Posiciones, perfecto. Le sacamos 6 al Everton, que es el tercero, y jugamos ahora contra él. O sea, God, si ganamos este partido le sacamos 9 al tercero y sacamos 9 del ascenso directo. Tenemos que reventar al Everton, no hay excusa. Bueno, hay un modo carrera con el Everton, ¿eh? De llevarlo a hacer... De llevarlo otra vez a la grandeza, porque está ahora como un poquito olvidado en Championship, ¿no? Intentaron volver con Ancelotti, con James y demás, y como que se pegaron la hostia. Y molaría, ¿no? Hacerlo más grande que el Liverpool. Chequeame este golito. No, no me cheques nada. A ver, a ver, a ver. A ver esta fumada. <laughs> Estoy en el medio solo. Claro. No, claro. Buena, no buena. No sé, el último que recuerdo el Everton es un poco, eh, ¿cómo se llamaba el central este colombiano que jugó en el Barça dos partidos literal y ya no volvió a jugar más? Que fue el que bailó al Dibu. ya no me acuerdo. Jeremy, no sé qué. Muy mala memoria, tío. Ha tirado tantos millones el Barça que luego dicen de la economía que se la comió Messi con los contratos tal. Ha tirado tantos millones, tío. Dembélé fue una tirada de millones espectacular, tío. Coutinho fue una tirada de millones espectacular también con el dinero de Neymar que les dio el PSG. Yo soy el Barça, tío, y habría hecho el puto estadio nuevo ya. Pero, vamos, 30.000 veces mejor que el Bernabéu habría sido el estadio con esos millones. Uf, casi. En vez de invertir los jugadores, pufo, porque te quitan a Neymar. Y de verdad, hermano, que si te quitan a Neymar, no vas a encontrar a otro Neymar. O sea, te han quitado a uno de los mejores jugadores del mundo, punto. Igual si te quitan a Messi, si fichas a otro que dices, no, el nuevo Messi. Es que no va a ser el nuevo Messi, va a ser una decepción, tío. Has tirado millones y te lo han cobrado como que es Messi. Invierte en la cantera, haz... Unos centros de entrenamiento que sean una absoluta locura. Métete un estadio nuevo y sanea el, y sanea el club entero para que en los próximos años te digas a quien traigas y no tengas problemas económicos. Ahí está. Jugada ensayada. Joder, qué jugadita ensayada. Sí, señor. Toma. Mano. Mano, mano, mano. ¡Buah, voy a meter. Voy a meter de panenca y me come. Hostia, qué orejas tiene este tío, ¿no? Madre mía, puede volar. André Gómez. Está André Gómez en el Everton, no me acordaba. No me acordaba de que está André Gómez en el Everton. Porterín, tú quieres mi pinga en tu culo. Esto tú quieres de mí. Tómalo. Y simulamos hasta el final, tío. Dos, tres. Hostia, me dio otra vez. Menos mal. Como se complicó el partido al final. Menos mal que ganamos. Nivel 41. Me viene de locos. ¿Por qué? Porque nada se viene en la final contra el Tottenham. Yo creo que el físico nos sube muchísimo la media. Me voy a dar otra de reflejos. 99. O sea, literal, ya no puedo tener más reflejos. Y full agilidad, tío. 91 de media. Subimos uno. Simulamos contra el Luton, lo vamos a perder, pero bueno. 1-5 el Luton. ¿Veis? Es que no tiene sentido. Samu, Samu juegas demasiados partidos, me aburro. Pues vete a ver a youtubers, coño, que simulan 10 temporadas y no juegan ninguno. A mí déjame en paz, cojones. Es que luego, si no, no ganamos nada, coño. Va, se viene la final de copa, tío se viene a final de Copa lo del Luton ha venido bien además porque ha sido un o espabiláis o os revienta a todo Dios Carabao Cup final contra el Tottenham un equipo que no ha ganado ningún título y también el Notts County y esta va a ser nuestra primera final y puede que sea nuestro primer título de la historia moderna lo vamos a hacer no tengo ninguna duda de este equipo los aficionados del Notts County en Wembley que están viviendo un auténtico sueño Yata eh, diciendo por favor todos los balones a Gallingham y que él haga lo que hace siempre y se viene la final tío por favor por favor por favor, por favor, por favor, por favor, por favor, ¿dónde está? Qué valor más feo, ¿no? Toma. ¡Ay, señor! Sí, 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 sí. Uf, la primera que hemos tenido y la primera para adentro, tío. Joder, qué alegría, tío. Qué alegría, coño. Marcamos en la final, ya somos historia de Not County, tío. Ya hemos marcado una final. Cuando tú le preguntes a un friki de Knox County, oye, ¿te acuerdas de aquella final del 2028 contra el Tottenham que jugamos? ¿Te acuerdas de quién marcó gol el primero? Van a decir siempre Gallingham y a ver si marcamos alguno más. No sé sea, por qué, tío, el Tottenham me parece mucho más fácil que el City, ¿eh? ¡Ey, no way! ¡Ey, ey, ey, ey! ey uh. Ya empieza el Tottenham a meterse en el partido. Ahora hay que tener cuidadín. ¡Toma! ¡Hostia, Yata! Te he dado medio gol ahora mismo el equipo, ¿eh? ¡Eh! Pff. Va a dar al larguero otra vez. Si es que no sepa que me ilusiono tío. No sepa que me ilusiono. Uh, uh, uh. vale, vale. ¿Y esto? ¿Ni de coña, no? Dámela. Oye, oye, oy, oy. está empezando a jugar el Tottenham. Está empezando a jugar tío. O nos metemos en el partido o nos van a reventar. Ay, no, 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 no. Cuidado, cuidado. Buah, tío, la lucha por el medio del campo está. Está siendo impresionante. ¡Hostia, que llego! Uy, ese error, tío. Si llega a ver ahí un delanterín, la metes solo. Ay, respiremos. Uno, dos, respiramos. Uno, dos, respiramos. Dámela. Y ahora contraatacamos. Voy solo, eh. Voy solo. Sin miedo al éxito, además. Toma. Remata yata de cabeza, tío. Te va como a ti te mola. Joder. Joder, joder, joder con los largueros, tío. No sé, no sé qué hacer. Y como FC-25 sea igual, de verdad es que me voy a quedar calvo ya. Por fin. Calvicia real. Samu Calvicia 100% real ya. ¡Toma! ¡Manu! ¡Oh! ¡Cagaste! Como si no vamos a meter un golito en la final, tío? ¡Tómalo! 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 Chicos. Creo que se viene la cara, bau, eh. Creo que se viene la cara, bau, chicos. Creo que se viene la cara, bau. ¡Qué bien, qué bien el hijo de Luis! ¡Qué bien el hijo de Luis! Y espérate. Se puede Hack Trick. Se puede Hack Trick loco, además. Loquísimo. Hostia, cómo, qué, cómo, 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 cómo ¿Qué ha, qué ha hecho en la pelota, tío. Arby, tienes que pitar el final, tío. Tienes que pitar el final porque somos campeones. Absoluta historia del fútbol. David se comió a Goliath. Volvió a pasar el Tottenham otro año sin ganar una sola competición y el primer título de la era moderna de Gallingham con el Notts County. Que vuelve a ser equipo campeón como ya lo fue hace muchos, 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 muchos años. Segunda división y próximamente en Premier seguro, pero ahora como campeón de Carabao Cup. Y ojito, porque Gallingham, que es el capitán, va a levantar esta Carabao Cup. Que sin duda ha ganado él con dos goles en la final. Es que ha sido increíble en eh, la temporada de Gallingham. Va Gallingham, levántala sin miedo. Ahí va Gallingham. A levantar la copa y a tu prima. ¡Campeones de la Carabao en Notts County, tío! ¡Qué locura, macho! Lo que estamos consiguiendo con este equipo es una absoluta locura, eh. Fíjate aquí cómo lo celebramos con el hijo de Luis Díaz. Levantamos la copiña y el estadio de Wembley, absolutamente lleno. Viéndonos como campeones. ¡La levantamos otra vez! ¡Bimba! Arriba la Carabao tú. Y la vuelta de honor. ¡Qué bonito Wembley, eh! ¡Qué bonito Wembley cuando llevas una copa encima! ¡Míralo! Historia esto. Historia, Galingame ¿eh? Histórico lo que está haciendo este jugador en este modo carrera. De cuarta, con el equipo peor valorado, prácticamente de cuarta división, aunque todos eran de una estrella. A campeón de la Carabao. ¡Espartaco! Eh... Efectivamente. Campeones. En la FA Cup de momento vamos con la ronda 5, tú, es que tú fíjate todas las rondas que tenemos que estar jugando, es que esto es un asco, ¿no? Madre, amor, hermoso, todas las rondas que hay. ¡Uh! Vino Independiente, eh. Vino Independiente a preguntar por Gallingham. Wolfsburgo, Barley, Lille, Olympique de Lyon y Fiore. Sinceramente, de todos estos, yo creo que me iría al Olympique de Lyon, a reventar al PSG. Si esto fuese un modo carrera convencional. Rendimiento de alto nivel. Me sigo esforzando. Embajador de Beats, sigo trincando. Preparativos para el cumpleaños, cumpleaños inolvidable. Es acojonante, de verdad, que no puedo comprarme ni un reloj de lujo, ¿eh? Mira, donar dinero a colegios. ¿De verdad hay nenes que necesitan mi dinero? Uf, efectivamente, tíos. Vamos a por ello. Construir una piscina en casa, me lo merezco. Y me voy a comprar también un coche eléctrico, tío, para ir al colegio a visitar a los niños y decirles que mucho ánimo. Financiar un programa de becas deportivas. Donar dinero a centros. Pff, molaría mucho, la verdad. Pero es que, ¿sabes qué pasa? Que no tengo sauna en casa. Me voy a hacer una. Y luego una sala de juegos también para streamear de locos. Y banda, vamos a ver, nos queda todo esto por jugar. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 partidos de liga. Y luego lo que hagamos en copa, ¿eh? Yo les voy a lanzar un reto. Si este vídeo llega a 20.000 visualizaciones. Y 3.000 likes. Y hacéis que tenga buenos números este vídeo. Termino la historia. ¿Por qué? Porque mañana mismo le estamos dando ya al FC25 y no voy a estar. Y no voy a estar terminando un modo carrera de FC24. Nos pasó un poquito lo mismo el año pasado con Galiños si se dan cuenta. Pero tío, no tiene sentido estar jugando al FC24 cuando tengo el FC25. Pero si vosotros lo apoyáis, yo lo hago. Depende de vosotros. Like y sub. Y próximamente FC25.